tal amigos de nuestro día? Deseándoles un buen inicio de semana. Les traigo los horóscopos para la semana del 10 al 16 de enero. Así que arrancamos esta semana con la luna en fase creciente en el signo de Aries. Y vamos a ver qué nos trae para los arianos de Aries. Así que tenemos el as de pentáculos, que es el as de oros. Todas las posibilidades, todo el universo está conspirando a tu favor esta semana. Así que pide lo que quieras al universo porque se te concederá todo. Recuerda que también el universo es justo y debes de ser lógico y justo en lo que le estás pidiendo. Para mis queridos Tauro, nos sale la torre y es un momento de empezar a construir una nueva persona, sacar la verdadera persona que eres para que todos vean de qué estás hecho. Literalmente debes de sacar el cobre esta semana. Para los Géminis nos sale el Hierofonte y es un momento en el que debes de empezar a dejar atrás todos los círculos viciosos en los que a veces te metes, mi querido Géminis. Trata de llevar una vida tranquila y ligera y verás cómo la fortuna te sonríe. El 5 de espadas nos sale para los Cáncer y nos dice que si empiezan a formalizar malas relaciones, ya está en puerta para algunos cancerianos una boda. Para algunos viene en camino alguna personita nueva que puede ser un bebé o algún sobrinito que les va a cambiar la vida. Y para los que no les toca ni boda ni alguna llegada de una personita nueva a su casa, va a llegar un nuevo negocio o trabajo a su vida que les va a redituar de manera excelente. Para mis queridos Leos, nos dice que es un momento de empezar a creer en ti mismo, a forjar tus capacidades y sobre todo deja atrás la ansiedad que esta semana puede que se apodere de tu vida. Para mis queridos Virgo, nos sale la Reina de Oros y es un momento en el que te debes de empoderar en el área laboral, mostrar de qué estás hecho y sobre todo sacar todas tus herramientas y capacidades. Para los Libra, nos dice que es un momento en que la perfección en tu signo, en tu Libra, en tu casa zodiacal está llegando. Así que también desempolva tu mente, pon a volar la creatividad y empieza a realizar cosas en tu trabajo, en tu negocio que te va a redituar. En lo personal te va a empezar a llegar una persona en lo amoroso del signo de Cáncer, de Piscis y del mismo signo de Libra. Yo te recomiendo que cualquier persona que llegue de estos signos la tomes ya sea para una bonita amistad o para iniciar una relación. Para mis queridos Escorpión, el 10 de oros nos dice que es un momento en el que la economía se empieza a mover a tu favor. Vas a empezar a sentirte un poquito más despejado en lo económico y también vienen cambios positivos en tu vida. Para los Sagitario, es un momento en el que el 7 de copas nos está diciendo que debes de dejar atrás todo el estrés, la ansiedad y sobre todo debes de dejar atrás personas tóxicas en tu vida. Trata de cerrar esos círculos amistosos, afectivos y verás cómo empiezas a conocer gente nueva que te van a dejar algo positivo. Para los Capricornio, como siempre, la excelencia, la estrella nos dice que todos tus sueños se van a cumplir esta semana. Así que pide al universo, se te dará, se te concederá y sobre todo agradécelo. Para mis queridos Acuario, nos dice la Sota de Oros que es un momento en el que debes de dejar atrás, y como estamos en el signo de Aries esta semana, debes de dejar atrás todos tus pensamientos que te autosabotean, pero también debes de empoderarte y luchar contra los que te tienen envidia, te tiran hate, así que tú ya sabes y empieza a luchar para ti, por ti y contra los demás. Para mis queridos Piscis, el 2 de copas nos dice que es un momento en el que la relación de pareja se empieza a fortalecer más, se terminan las monotonías, relaciones de amistad se empiezan a estrechar más con tu familia y sobre todo empiezas a ser amigo, mi querido pececito, del dinero, porque esta semana empieza a abrirse el portal del dinero y la abundancia para ustedes. Yo soy Draco Vidente, les recuerdo que si ustedes desean una consulta personalizada al tarot, comuníquense al número que aparece en pantalla. Hasta la próxima.